Buenos días, bienvenidos una vez más a Agenda Regional. Mi nombre es Cristian Mina, aquí listos para poder acompañarnos a las 11 horas de la mañana a través de Telesur y también a través de Radio Expresión en los 106.9 de la frecuencia modulada estéreo. Estamos a la espera de la llegada, nos han confirmado, por si acaso, ojalá que sea serio, pues, ¿no?, la llegada de los regidores Belisario Quispe, regidor Salomón Apaza, aquí a estudios de Radio Expresión y Canal Telesur, y sobre todo en el programa para hablar sobre una denuncia que ayer se ha escuchado en distintos medios de comunicación y también sobre algunos hechos que están o que estarían ocurriendo en forma irregular en el proceso de la elaboración de canastas de primera necesidad para los más necesitados en esta emergencia, que es el bono que ha destinado el gobierno central a las arcas de la comuna provincial de Mariscal Nieto. Aparentemente, digo aparentemente porque aquí nos vamos a, como es nuestro estilo, siempre llevarnos de versiones oficiales. ¿Ya? Aquí no es que Cristian Mina tenga algún tipo de enemistad con el alcalde provincial, eso en ningún momento. Solamente cumplimos con llevarles objetivamente la información. Y aquí, como tiene espacio los regidores, también tiene el espacio la autoridad de la provincia, si en algún momento amerita llegar a estudios de Canal Telesur. Pero frente al tema, ayer conversamos con el regidor Belisario, hoy también en la mañana con el señor Salomón Apaza, y bueno, ellos dan cuenta, para irles comentando un poquito, sobre una situación irregular en el proceso de elaboración de las canastas. Según versiones del señor regidor Salomón Apaza, habrían llegado, como vamos a mostrar en el siguiente video, habrían llegado precisamente hacia la almacén central donde estarían depositados los alimentos. Primero, que de los alimentos, cual bono ha elaborado el gobierno central. Segundo, de que también habría existido donaciones por parte de empresas privadas, con cierta cantidad de alimentos, azúcar, arroz, entre otros. Entonces, ¿cuál es el problema? Primero, según versión de los regidores, seguro lo van a explicar más adelante, habían llegado hasta el almacén central y se habrían percatado de que existen hormigas, ¿no? Hormigas, los alimentos estarían en mal estado dentro de los almacenes. Y no se permite el ingreso de los regidores. Según los regidores y la vigilante, ¿no?, de este almacén, no tendrían autorización para poder ingresar a hacer la verificación del caso. Y vamos a mostrar el siguiente video, lo tenemos preparado, y este es el video que nos han podido dar para su difusión, ¿no?, sobre este tema. Veamos. Mientras que tenemos el video, ya, en ese video se muestra la llegada de los regidores hasta el Coliseo Municipal. Ahí se encuentra el almacén. Ya, entonces, han querido ingresar y no se les ha permitido el ingreso. Según lo que refiere la guardián, la vigilante, es que no tendrían autorización para ingresar a verificar los regidores y este proceso que aparentemente lo estaría dirigiendo solamente el alcalde de la provincia en forma personal. Preguntamos, ¿no?, ¿qué está pasando con los regidores? ¿Qué está pasando con la autoridad provincial? ¿Existe algún tipo de enemistad? Vemos ahora al regidor Salomón Apaza salir al aire y también juntamente con los demás regidores. ¿Tenemos el video para poder mostrarlo? Veamos. Por órdenes del alcalde, no abra la puerta a nadie. ¿Por órdenes del alcalde? Sí, por órdenes del alcalde. O sea, ¿estamos pudiendo los mismos regidores? No, a nadie. Porque Contraloría tampoco los quise abrir y entonces yo le dije, ¿les hago pasar? No, me dije, yo voy a salir, ya la he venido y yo sé.
Es por lo que ha pasado ayer, ¿no? Que, claro. Que se han encontrado los alimentos como hormigas, todo, ¿no? Sí, es por lo de ayer. Porque el alcalde dijo que no estaba, quién les ha autorizado, quién les ha abierto las puertas, por qué han dejado pasar. Pero si nosotros no teníamos conocimiento de nada. Solo han venido y han dejado allí. Yo al menos no, yo no he visto, porque como yo trabajo hasta las 2 de la tarde. Pero desde el sábado han dejado pe. Sí. Desde el sábado, ¿no? No, desde el viernes. ¿Desde el viernes han dejado? Sí. La camioneta azul, ¿no? Viernes en la tarde he venido, porque no, yo trabajo hasta las 2 de la tarde. Ya. Y ya me voy. ¿Cuántos trabajan aquí? Acá hay 3 turnos. 3 turnos. Uno A, uno B, y uno C. 3 turnos. El señor liberaría al frente. ¿El alcalde vino ayer? ¿Vino ayer el alcalde? No, como le digo, yo no estaba en la tarde. Yo solo trabajo hasta las 6 de la tarde, de 6 a 12 de la tarde. Eso es lo que nos ha dicho, que no abramos la puerta a nadie si no trae una autorización. Y por orden de la calle, eso es lo que nos ha dicho, que son los alimentos. ¿Cómo se llama este mes? ¿Cómo se llama Martín? Nace Ticona. Empecemos. ¿Qué te llevan? Están entrando, van a entrar ¿qué será? ¿PCF? ¿Atendes por eso? ¿Cebollas? Sí, cebollas. ¿Cuántas han traído? Un camión, pero... ¿Quién recepciona eso acá? Ahorita los encargados que son aquellos que están acá desde las 6:30 de la mañana. El señor Oliver es el que está encargado, no sé quién es más. Pero sí, yo lo conozco bien, al señor Luis Oliver. El nomás. Porque ayer vi que no había ningún recepcionista. Estaban descargando y... La guardiana no me ha recepcionado. Sí, ya la han despedido. Sí, ayer mismo ya los han despedido los dos muchachos. O sea, los habrán mandado para limpieza, ¿no? Que de ahí han traído. Ya no están ya. Hoy en la mañana hoy el otro que me ha dejado ahí su nombre. Sí, ya la han despedido ya ayer. O sea, no los han despedido, no los han mandado. Ya no está la chica, o sea, la señora Marta y el otro joven ya no está. Ahora me ha dejado anotar en el cuaderno. Nadie más. Bien, es el video que muestra, ¿no?, claramente la llegada de los regidores hasta el lugar del almacén. Claramente, por lo que hemos escuchado, la guardián, ¿no?, dice que no tiene autorización para ingresar al interior del almacén para ver el estado de los alimentos. Vamos a esperar ya a que lleguen los regidores. Se han comprometido a través de Radio Expresión, ¿no?, y esperemos que sean serios y lleguen y nos cuenten su versión. Ya ayer también los esperábamos aquí, pero bueno, por razones de esta reunión del comité multisectorial y acciones que ellos ven dentro de sus funciones de fiscalización, que han acudido a esos almacenes. Vamos a esperar a que ellos den su versión y también en algún momento, si la alcalde provincial ve también por conveniente aclarar, referirse sobre el particular, también lo esperamos aquí. Si es que ve por conveniente, pues, ¿no?, dar también su versión. Finalmente aquí recibimos la versión de las dos partes, como tiene que ser contrastada precisamente la información. Y también nosotros, bueno, aparte, punto aparte de ese tema, nuestra recomendación para quienes siguen quizás la información a través de redes sociales. Hay algunos personajes en Moquegua y en el país de páginas donde difunden información que no son válidas. Nuestra recomendación para los televidentes, seguidores, quienes están hoy en día más tiempo en redes sociales, ver y certificar la información si es de una fuente oficial. Recuerden que en el caso de darse, si existe o no algún otro
paciente o no de COVID-19 en Moquegua o en otra parte del país, la fuente oficial es el Ministerio de Salud, es la Gerencia de Salud. Esa es la fuente oficial. Y para quienes siguen este tipo de informaciones, ¿no? Ver pues, ¿no? Que la fuente sea o que refiera el portal web o el portal de Facebook, que refiera la fuente oficial o no, porque lo que está causando algunos sujetos y medios de redes sociales, información falsa. Así que también ojalá que el Ministerio Público, ¿no?, actúe con severidad para quienes generan ese tipo de pánico en la población. Y nuestra recomendación, ¿no?, ver pues fuentes, si es de la República, si es del comercio, si son fuentes realmente medios serios y fidedignos. Punto aparte de este tema, hoy a las 12 del mediodía, señores, tenemos como información lo siguiente. El gobierno hoy se va a pronunciar sobre el estado de emergencia. El presidente Martín Vizcarra anunció que antes del Jueves Santo, o sea, el día de hoy, se va a resolver si esta cuarentena que vence el próximo 14 de marzo se va a ampliar o queda ahí nomás. Si es que se extiende, por lo que trasciende, podría prolongarse, pero ya por sectores, ¿no?, por regiones, donde existe mayor índice de casos de COVID-19. Eso seguro lo va a aclarar hoy en su mensaje a las 12 del mediodía, como todos los días, el presidente de la República. Lo cierto que el presidente está evaluando la posibilidad de poder ampliar o no, seguro está recibiendo la opinión de profesionales en la salud, está viendo quizás lo más conveniente, y si es que esa situación se amplía, nos queda como población simplemente seguir actuando de acuerdo a lo que disponga el gobierno, pues, ¿no?, por nuestro bien y por nuestra salud. Se entiende que esta semana y la semana que viene, hasta creo que fin de mes, estamos viviendo los momentos más difíciles de ese virus aquí en el Perú, ¿no? Según la estadística, estamos llegando a un nivel superior, o sea, estamos llegando al nivel más alto del pico. Entonces, todo hace indicar, presumo yo, ¿no?, que esto podría ampliarse. Eso seguro el presidente lo va a aclarar a las 12 del mediodía. Pero en Moquegua, a ver, ¿qué está pasando en Moquegua? Las autoridades encabezadas por el gobernador de la región y la prefecta de la región Moquegua están viendo por conveniente otro tipo también de acciones en Moquegua. Se está viendo por conveniente de que la beneficencia pública sea una zona estratégica para poder también ver la posibilidad de también que sirva como refugio para quienes quizás no tengan un espacio para poder albergar esta situación de emergencia. La nota la tenemos con nuestros compañeros también en campo. Veamos. Buenos días, amigos de Telesur y Radio Expresión. Nos encontramos en la beneficencia pública el día de hoy. Se están habilitando albergues temporales. Atención, por favor. Yeah. Escuchemos el inicio. Muy buenos días. La presencia del gobernador regional de Moquegua, la prefecta regional de Moquegua, representantes del ejército, de la Policía Nacional, de otras instituciones, quienes se encuentran presentes el día de hoy. Este acto no es tan protocolar, pero sí se les ha hecho la invitación a todos ustedes, incluido también a los periodistas que están cubriendo la información. Hoy se está realizando la apertura de un albergue temporal en estos momentos difíciles que vive nuestro país sobre este tema de la pandemia del coronavirus, a las cuales el gobernador regional, conjuntamente con la beneficencia, han hecho lo posible de que este día o este albergue temporal entre en funcionamiento, para los cuales el profesor Sono Cuevas va a hacer una previa explicación relacionado en qué consiste. Adelante. Bien, general, la tercera división blindada del ejército, señorita presidenta de la beneficencia pública, señor coronel de Defensa Civil, señorita prefecta, señor coronel de la Policía Nacional del Perú, señores consejeros, demás autoridades que nos acompañan esta mañana y a todos los medios de comunicación. Tengan ustedes muy buenos días.
Efectivamente, el día de hoy para nosotros es parte de una tarea, de una responsabilidad que te estamos haciendo. Gracias también a esa decisión, hacia esa decisión desprendida, solidaria, ejecutiva de la presidenta de la Beneficencia Pública, que muy gentilmente en la semana que ha pasado coordinamos para poder hacer posible habilitar un albergue temporal, porque hay personas que desde el 15, ¿no?, del mes pasado que se han quedado, y otros que han ingresado, que ya no pueden, ¿no?, retornar a sus lugares de origen y no tienen familiares, y bueno, están en una situación difícil también, ¿no?, ya sea para su hospedaje, para su alimentación. Entonces, nosotros asumimos naturalmente un compromiso, una responsabilidad con la beneficencia de poder poner los materiales necesarios, la mano de obra, para poder habilitar, acondicionar algunos ambientes que tiene la beneficencia. Y ya eso hemos cumplido, que consiste naturalmente en habilitar casi 3 ambientes, ¿no?, la limpieza, el pintado, como es la habilitación de los servicios higiénicos, las instalaciones eléctricas, las accesibilidades. Se ha coordinado también, en todo caso, con la Gerencia Regional de Salud para que pudiera poner como una especie de puesto, una carpa, donde se va a hacer el control sanitario correspondiente, el triaje, etcétera. Asimismo, también debemos resaltar de que aquí la beneficencia tiene un comedor, ¿no?, una cocina donde naturalmente preparan los alimentos. Y hay otro espacio, incluso hasta para asegurar también la integridad así de las personas, están siendo, o sea, los varones van a estar en unos ambientes que están hacia el lado noreste, ¿no?, y al frente van a estar las mujeres y los niños. Entonces yo creo que es un albergue temporal con todas las condiciones, ¿no?, de seguridad, de salubridad, y también naturalmente un espacio, un ambiente, como ustedes verán, agradable, yo diría, ¿no?, agradable, toda vez que incluso estos espacios en el pasado era el hospital, ¿no?, de Moquegua. Entonces, ese es el motivo. Yo quiero agradecer muy de veras, ¿no?, una vez más, a nombre del gobierno regional, a la presidenta y a todo su directorio de la Beneficencia Pública. De igual forma también a todas las personas, ¿no?, o instituciones que hicieron posible esta posibilidad. Es una de las alternativas, porque no sabemos qué es lo que puede ocurrir acá la próxima semana, ¿no? En otras regiones estamos viendo que la situación se está poniendo bastante complicada. Entonces, también estamos viendo más adelante ver otros espacios, ¿no?, para albergues y ya incluso para el proceso de cuarentena, ¿no? Ojalá que en el transcurso de la próxima semana, porque ya mañana es jueves santo y otra vez feriado, o sea, quiero decir, inamovilidad absoluta, pero esperamos el lunes o martes tener habilitado ya un espacio que hemos visto para ver el caso ya, si se presentan los casos de el tratamiento de cuarentena, ¿no? Estamos viendo eso ya también, ¿no? Y igual forma también la posibilidad de traer algunos módulos que el Ministerio de Vivienda están ofertando para esta situación. Estamos viendo un espacio allá en San Antonio. Bueno, estamos siempre en las primeras coordinaciones, y no solamente eso, sino deberíamos estar viendo por ahí cómo los van ya están iniciando los trabajos para acondicionar las unidades de cuidados intensivos en el hospital de contingencia, ¿no? Y eso es del sector salud. Yo sé que por ahí hay unas preocupaciones. En estas situaciones de emergencia no estamos para discusiones democráticas ni cosas por el estilo, sino estamos para priorizar, atender e implementar, ¿no?, espacios, aprovechar recursos logísticos, de infraestructura o de cualquier índole, ¿no?, para poder atender, esta pandemia, o sea, cómo enfrentarla, ¿no? Y ya nosotros, bueno, había cierta tranquilidad hasta la semana pasada, ¿no? Pero sin embargo ya tenemos casos, ya un caso debidamente ya identificado. Sé que se siguen haciendo, ¿no?, la toma de muestras. Esperamos de que, ojalá Dios no quiera, que haya de resultados, ¿no? Pero estamos atentos a ello, y entonces yo creo que es el momento de tener que todos, ¿no?, todos, de manera unitaria, conjunta, solidaria, podamos ser partícipes de todas las acciones, ¿no?, que creo que es esta oportunidad. Y
portero, una vez más, agradecer la presencia de ustedes. Gracias. Bien, fueron las declaraciones del gobernador regional, profesor Zenón Cuevas Párez. Entonces, vamos a hacer un recorrido por las instalaciones. Bien, albergue temporal, en todo caso, va a servir el sector de la beneficencia pública. Está bien, ¿no? Nos parece bien que las instituciones que puedan servir en ese estado de emergencia sea bien. Pero también el alcalde provincial tiene que dar o no el visto bueno. Ayer escuchamos en el comité de multisectorial de la reunión hacer un pedido formal por parte del gerente de salud, el doctor encargado, ¿no?, de la red asistencial de salud, el doctor Sánchez, Daniel Sánchez. Pedía al alcalde o al comité multisectorial de que los terrenos que están ahí en Chenchen, ¿no?, donde iba a ser, donde se entregaron en un primer inicio a Salud para su construcción, pueda servir para la implementación de módulos, también para servir en este estado de emergencia. Vamos a tratar de llamar al doctor David Sánchez para ver si nos da una versión sobre el tema, ¿no?, si es que aceptó o no el alcalde provincial. Hay cierta oposición, pero en el estado, pues, de emergencia que nos encontramos, necesitamos espacios, así como lo que hemos visto, ¿no?, anteriormente. Beneficencia pública cede sus instalaciones para un albergue. Hay gente que no tiene dónde estar, hay gente, por ejemplo, hay ciudadanos venezolanos que pagan un alquiler, pero como no están trabajando, y hay gente también que es inhumana, los está echando a las calles. Entonces vemos que no tienen dónde estar. Entonces, este albergue sirve para ellos y también para quienes necesiten, porque al final, peruanos, venezolanos, colombianos y de la China, ya somos todos seres humanos y todos estamos expuestos a contagiarnos del COVID-19 aquí. Lo que nos ha enseñado esta enfermedad, ese virus, es que no existe distinción alguna, ¿no? No existen fronteras, aquí ya no veamos que si son chilenos, que si son peruanos, que si son venezolanos, que pueden ser de cualquier situación. La situación que estamos todos, estamos en emergencia, no solamente el Perú, sino todo el mundo estamos en un estado de emergencia. Y mientras que se sirvan estos espacios y puedan ayudar, nos parece muy bien. Así que vamos a ver si el alcalde provincial o el comité multisectoral, pues, le entrega estos terrenos que pide Salud para la instalación de los módulos que se necesita, por cierto. Pausa, venimos con más aquí en el programa. Nos sumamos a la iniciativa del gobierno para que nuestros hijos continúen su formación educativa mediante el programa Aprendo en Casa. Sintonízalo de lunes a viernes en Telesur, de 10 de la mañana a 10:30 a nivel inicial, nivel primario de 10:30 a 11 de la mañana y nivel secundario de 2 a 2:30 de la tarde. También en Radio Expresión de 4:30 a 5:30 de la tarde y en nuestro fanpage Telesur Expresión. Aprendo en Casa. Hashtag, yo me quedo en casa.
Estimado cliente, en cumplimiento a lo dispuesto mediante el Decreto Supremo número 044-2020-PCM, que declara estado de emergencia nacional consecuencia al brote del COVID-19, se informa que no habrá atención en ninguna de nuestras oficinas. La salud y bienestar de nuestros trabajadores y clientes son lo más importante. Por ello, ponemos a su disposición nuestros canales de atención vía remota, comunicándose al 053-49-19-64 y o escribiendo a nuestro fanpage de Facebook, donde estaremos atendiendo cualquier tipo de solicitud de lunes a sábado desde las 8 horas hasta las 17 horas, mientras dure el estado de emergencia. Recordamos que puede hacer sus pagos en agentes BCP, indicando como código el DNI del titular del servicio, en agentes de Caja Arequipa y o agencias de Caja Tacna, con su código de abonado que aparece en la parte superior de su recibo. Invitamos todos a sumarse a las recomendaciones de prevención difundidas por el gobierno para que nuestro país supere pronto esta emergencia. Hashtag quédate en casa. Atentamente, Cable Club. Hablemos sobre el coronavirus. Lávate las manos siempre con agua y jabón. Cúbrete con el antebrazo al toser o estornudar. Evita tocarte el rostro con las manos sin lavar. Evita el contacto con personas que muestren problemas respiratorios. Y no te automediques. Para mayor información, llama gratis al 113. Gerencia Regional de Salud Moquegua. Con proyectos por convocatoria, impulsamos el potencial de emprendedores sociales del Distrito de Torato. Trabajamos para mejorar genéticamente nuestro ganado ovino. Nosotros construimos techos de establo para proteger nuestro ganado lechero. Nosotros hemos construido nuestros corrales para criar nuestros porcinos acá en Coplay. Nuestra institución educativa Santa Teresita cuenta con un aula de psicomotriz y sectores de juego. Con proyectos por convocatoria, ganamos todos. Súmate tú también. Sauder Perú, impulsando el desarrollo del sur. En esta campaña escolar, volvemos con todo. Con Gigantes al Cole, de tu cooperativa Santa Catalina. Saca tu crédito escolar para activar tu negocio o realizar tus compras escolares. Además, por cada desembolso de 2,000 soles a más, te llevas una mochila escolar Santa Catalina. ¡Vamos al cole! Con tu campaña escolar, Gigantes al Cole. Cooperativa Santa Catalina. Siempre te damos más. Ahora, con Telesur, estarás totalmente conectado a través de nuestro portal web. Ingresa a www.telesur.com.pe y con solo un clic, accede a la mejor información que tenemos para ti. Además, disfruta de la programación en vivo y en directo. Visita nuestro fanpage Telesur Expresión, con noticias y transmisión en vivo a nivel regional. Telesur. En cada ciudad de todo el país existe una emisora local. Por eso, si eres de aquí, escucha Radio de Aquí. Expresión. Vivimos, hablamos y pensamos como tú. Las radios locales del Perú son más. Todos somos más. Conéctate con tu radio local favorita y disfruta de su programación. Recuerda, escucha Radio de Aquí. Radio Expresión, comunicando la verdad. Bien, seguimos aquí en el programa a través de, bueno, nos acaban de llamar para cancelar la entrevista con los regidores, ¿no? Bueno, yo me quiero expresar lo siguiente.
Me parece realmente una falta de seriedad, ¿no? Y de respeto con el medio de comunicación y con los televidentes, con los oyentes, con los que nos siguen a través de la pantalla. Aquí en Telesur programamos las entrevistas, ¿no? Hoy en día, por la situación en la cual vivimos, tenemos que hacer a veces las entrevistas vía telefónica, tenemos que tenerlos aquí en forma reducida, manteniendo la distancia, porque estamos en una situación de emergencia. Eso se entiende, todo ha cambiado. El horario también de la emisión del programa también ha cambiado en su horario. O sea, todo se está adecuándose de acuerdo a esta emergencia que estamos viviendo, ¿ya? Pero nos parece una falta de respeto y seriedad de que se comprometa, ¿no?, los regidores, digo, porque han sido más de un regidor, de Salomón Apaza, hace instantes, cerca de las 10:20, nos confirmó su presencia, igual el regidor Belisario Quispe. Nos parece una falta de respeto y seriedad para quienes dicen ser, o para quienes dicen de pronto cumplir su función de fiscalización. A mí me llama poderosamente la atención, de la noche a la mañana, el regidor Salomón Apaza, ¿no?, ha empezado de ser, o sea, ha dejado de ser, dejó de ser el ayayero del alcalde para convertirse ahora en la función de fiscalización. Y así se encuentra también, tengo entendido, otros regidores más. ¿Qué habrá pasado? Pregunto yo, ¿no? O sea, son comportamientos realmente extraños, ¿ya?, por parte del regidor Salomón Apaza. Y también por ahí dicen que el regidor Ángel Panca ahora sí, ¿no?, va a hacer las denuncias, está armando un paquete de denuncias, ahora como que todos se oponen a la autoridad provincial de Mariscalito. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué no les ha funcionado en la relación alcalde de regidores? Algo ha pasado, seguro, ¿no?, porque de pronto ese cambio de actitud es muy sospechoso, es muy extraño. El año pasado, ustedes han visto el comportamiento de los regidores, excepto el regidor Belisario, ¿no? Era pues de, sí, alcalde, cómo no, señor alcalde, por supuesto, señor alcalde, ¿no? O sea, todo era maravilloso, ¿no? Todo era una maravilla en el Consejo Provincial Mariscalito. Pero ahora han salido en su función de fiscalización y piden espacio, porque aquí quienes hablan no es que los inviten, no, ellos piden el espacio, llaman a la producción, ¿no?, y dicen, no, tal espacio necesitamos para hacer tal denuncia. Entonces aquí, bueno, damos el espacio, programamos el espacio, a veces suspendemos algunas entrevistas para darle realce a otras, porque nos solicitan. Así que, bueno, en algún momento seguro llegarán por aquí los regidores, pero desde aquí yo les refiero, y para que quede claro ante la opinión pública, de que como medio de comunicación, ¿no?, nos parece realmente una falta de respeto la forma como actúan estos regidores. Falta de seriedad, son personas adultas, son niños, yo no entiendo qué tipo de autoridades es la que tenemos. Aquí no vamos a hablar más de la cuenta de lo que no nos consta, ¿ya? Aquí no vamos a cuestionar al alcalde por cuestionar, porque no nos consta, no tenemos documentación válida, no tenemos denuncia. Ellos han hecho su investigación, aquí se le da el espacio, denuncian, dan a conocer su punto, lo que ellos vienen cumpliendo, lo que no les parece quizás en la función edil, o también de lo que les parece, pero aquí que nos manden ciertos videitos y nos digan, ya pues, Cristian, tú mismo eres, o sea, no es ser objetivo ese tipo de práctica del periodismo. Así que lamentamos el accionar de estos regidores, particularmente quienes habla. Vamos a suspender, ¿ya?, las entrevistas que nos puedan pedir los regidores de la provincia. Y se los digo claramente, ¿ya?, a partir de la fecha, bueno, pues no vamos a tomarlos con seriedad lo que ellos digan, ¿no?, o lo que dejen de decir. Así que la falta no lo hacen a Cristian Mina, no. La falta lo hacen con la opinión pública, con los televidentes. Y si en algún momento quieren venir aquí al canal, bueno, ya vendrán por cuenta suya y esperarán el tiempo que tendrán que esperar, si es que hay espacio, pues, ¿no?, para poderlos entrevistar. Así que lamentamos. Y lo que suceda en la comuna provincial de Mariscalito, ya pues es función también del alcalde, de los regidores, más allá de lo que no nos consta, de lo que no podemos evidenciar como
como medio de comunicación no vamos a hablar tampoco más de lo que no, de lo que no podemos palpar. Podemos ser también sujetos nosotros de una denuncia. Bien, vamos con el siguiente informe. Vamos hasta Hilo, porque en Hilo no sé qué pasa con algunos transportistas. Nuevamente han querido ingresar ciudadanos, no sé, se meten en la carga, ¿no? O sea, parece que los que traen fruta, traen verduras de otros lugares en camiones, se están prestándose para traer gente, ahí escondidos, ahí entre medio de la fruta, de las verduras. Eso lo ha detectado nuestro equipo de prensa en Hilo y el alcalde estuvo ahí. Parece que esas personas que han ingresado de forma irregular van a ser puestos en cuarentena. Veamos. Estamos aquí en el control, en el punto de control de Senasa, donde vemos al alcalde de la provincia de Hilo conversando con un conductor quien insiste en ingresar para poder llegar a la provincia de Hilo. Estamos con el alcalde. Saludar siempre a los medios de comunicación. Primero felicitar el trabajo que está haciendo la policía y el ejército. Ahí han capturado ciudadanos que han estado vulnerando por otra zona el acceso a la ciudad. En verdad es espectacular y lo único que hay es felicitarlo y hay que seguir adelante, no perder el paso. Hoy día se ha evitado su paso a la ciudad, no se ha detenido otros brasileños, otros ciudadanos que trabajan, vienen de la zona de Arequipa y obviamente se le está dando el rigor de que finalmente tome la decisión. Bien. Sí, alcalde, sí. Para que nos siga informando. Sí, y obviamente estamos cumpliendo la parte de protocolo para que finalmente, si los ciudadanos de buena voluntad quieren quedarse a pasar su cuarentena acá, después a ingresar a la ciudad, está ahí el espacio. Si quieren ellos retornar de manera libre, porque a nadie podemos detener bajo su presión, sino su propia independencia y decisión, puede regresar, ¿no? Entonces, está cumpliendo eso, estamos cuidando nuestra ciudad y seguimos trabajándolo. ¿Cuál es la referencia de esos sujetos, alcalde? Bueno, ellos advierten de que han estado trabajando en la zona, una zona minera por la zona sur, por la zona norte, y están yendo hacia lo que es Tacna, ¿no? Y en el caso de los señores brasileños, al parecer van en destino a Tacna y obviamente a distancia, ¿no? Estos dos brasileños van a permanecer en cuarentena. Hemos estado conversando y el primero ya ha tomado su decisión, va a esperar, no tiene ningún problema. El segundo también dice, no hay problema, voy a esperar, no tengo para comer. Sí, nosotros estamos por venderle refrigerios básicos, sus atunes, su agua, sus chocolates y cosas básicas, puntuales, para que puedan estar. Y obviamente, en la medida que alguien nos apoye con alimento sólido, también les traemos, no dejamos de atenderlos, pero estamos dándole lo básico para que puedan estar tranquilos y no preocuparse de que no tienen esos elementos. ¿De cuántas personas estamos hablando, alcalde, que se encuentran en cuarentena, para resumir, y cuántas han sido detenidas esta madrugada? Esta madrugada han tenido cuatro personas y están detenidas, o no están detenidas, bajo decisión propia han deseado quedarse, le estamos a auxilio, son 3-4 personas. ¿Ellos van a permanecer, ingresar en cuarentena también? Sí, si ellos, su intención es ingresar, entonces hay dos rutas, le decimos, pueden pasar por Hilo, pero para eso tienen que hacer un proceso de control sanitario, registro y todo eso, y normal, vamos a dejarlos pasar, pero si no, también pueden regresar por la vía Panamericana Antigua, por ahí pueden discurrir y no hay ningún inconveniente, es decisión de usted. Entonces algunos han optado por quedarse, otros optan por regresar. Si inmediatamente les notifican, ellos regresen y se van por otro lado, ¿no? Ellos no son ciudadanos ileños, simplemente quieren pasar por Hilo. Solamente quieren pasar un grupo. Hay otro grupo que ahorita justo está siendo intervenido. Al parecer van a tener que quedarse porque dicen que son de Hilo y que están viviendo a Hilo, que están trabajando en otro sitio. Entonces, a ellos con mayor razón sí tenemos que hacer el trámite más riguroso. ¿Por qué? Porque se van a quedar en Hilo. Y el proceso de incubación de este problema es más de 8 días, ¿no? Entonces, necesitamos estar completamente seguros que ellos no tienen el problema. En el caso de los que están pasando, se hace una verificación y no tiene, entonces en un día no va a cambiar esto. Entonces van a pasar y obviamente no va a dejar ninguna. ¿Cuál
¿Cuál es el propósito, alcalde, de estas personas que quieren ingresar al puerto de Hilo? Venir a ver a su familia, que estoy sin mi familia y que tengo que darle plata a mi familia. Cuando tú lo depositas a un agente y lo recibe, y es un tema ya de, verdad, un poco de falta de identidad con lo que está pasando en nuestro país, en el mundo, y no asumen una responsabilidad. Creo que sí, todos tenemos diferentes situaciones difíciles. Yo creo que me queda una zona. Bueno, lo que tiene de suerte las ciudades cercanas a Hilo, por ejemplo, es Tacna, tiene zona agrícola. Claro. Y si yo me quedo, si yo me voy a trabajar a la chacra, que me paguen 10 soles o 20 soles, me den un plato de comida, me quedo satisfecho. Y lo mismo para el lado de Arequipa, o sea, el Valle de Tambo, Lo Punta, Cocachacra, son zonas agrícolas y ahí la gente necesita trabajar. Los agricultores necesitan mano de obra. Entonces pueden ir, les pueden pagar 20 soles. Con 20 soles que me den comida, yo me quedo a trabajar. O 10 soles, o que no me paguen nada, me den mi comida suficiente. Pero es decisión de las personas, ¿no? Yo sé que es duro, es difícil, pero solamente por cuidarnos tenemos que hacer lo necesario y lo justo para poder seguir adelante, ¿no? Alcalde, hoy el presidente Martín Vizcarra anuncia si la cuarentena se amplía o no. ¿Qué opinión amerita de su parte, más que todo por la ciudadanía? ¿Quién tienen que aguantar más, ¿no?, para poder contrarrestar este virus? Mire, nosotros ahorita tenemos que ser agradecidos al trabajo de la población, aquella población seria, responsable, que nos ha hecho pasar estos 20 días. Mire, fíjese, desde que hemos empezado a esta fecha, nadie hubiese ingresado de manera informal, nosotros estaríamos felices, trabajando en la frontera, cuidando, haciendo las cuarentenas, dándole más fortaleza a esa frontera para que los ciudadanos que vengan atenderlos bien y finalmente puedan entrar a hacer su vida normal, hacer una dinámica de vida. Pero gracias a esas personas que siguen tratando de vulnerar nuestra zona de ingreso, nos ponen en riesgo y cada día nos mandan a cero. Uno que entre nos manda a cero, uno que entre nos manda a cero. Y eso, por eso veo y es necesario que el presidente de la República radicalice. Sí, es cierto, una semana, yo creo que una semana, un planteamiento bien radical, donde finalmente el ciudadano que vulnere moverse de su casa e ir a otro lugar debe ser detenido. Detenido y ahí pasar un proceso legal y después inmediatamente a la cárcel. Porque en verdad, gracias a esos irresponsables, con el debido respeto, yo sé que pueden decir que tengo comodidad, tengo tranquilidad, pero todos estamos en la misma condición, con un estrés que va creciendo cada día. Y no solamente en la parte de responsabilidad, sino también en la vida cotidiana. Entonces, tienen que entender, la gente tiene que comprender. Por eso yo diría, si el gobierno decreta, digamos, 10 días de inamovilidad dura, seria, yo creo que la gente va a ponerla en su sitio y obviamente generar una mejor línea de base para comenzar a construir nuestra verdadera dimensión del problema que tenemos, porque no hay otra forma. Estas medidas han sido vulneradas por todo lado en las circunstancias que han querido y la manera que han querido. Entonces prácticamente no han cumplido el fin y el objetivo que necesita el gobierno para realmente darnos cuenta de la dimensión y la inmensidad del problema que tenemos encima, ¿no? Aquí en el puerto de Hilo, alcalde, ¿cuántas personas han sido intervenidas y aislados en esta cuarentena? ¿Qué nos puede indicar? Solamente los que tenemos acá, ya. Tenemos dos colombianos en la zona sur, había un ciudadano más, ya creo que ya ha terminado, lo han dejado su pase. Ajá. Después en el peaje todavía no tenemos ningún detenido, entonces tendríamos, si tenemos acá son 1, 2, 3, 4, los otros 3 son 7, 7 personas estarían acá en esta zona. ¿Por la vía marítima, alcalde, tenemos? Justo, en la vía marítima hay 2 naves que están cumpliendo cuarentena y otras 5 naves que están cumpliendo cuarentena también. Uh-huh. O sea, estamos controlando y se está haciendo ya con el acuerdo de plataforma que cada nave que ingresa a la ciudad tiene que pasar cuarentena. De eso está yendo el soporte para que puedan ellos cumplir. ¿Se están dando todas las facilidades de estas embarcaciones que están varadas aquí en la provincia de Hilo? Sí, se le están dando. Tienen que estar en su lancha, llama a su familia, porque ahí están las familias, les ponen alimentos, les dejan los alimentos y no tienen que entrar ellos, ningún ciudadano, solamente dejar los alimentos y el médico de vez en cuando verificar que su salud esté bien, así como viene acá las enfermeras, verifican que todo está bien, no hay ningún inconveniente, les dando el soporte que es fácil. Viene, ingresa, ¿no?, como Pedro en su casa. La verdad, yo convengo que si es una emergencia que necesita llegar de una u otra manera, un familiar está mal, un familiar quizás falleció, necesito llegar con urgencia, o tengo que salir con un familiar quizás que necesita una intervención médica en otro lugar, pero que sea una emergencia, una emergencia realmente grave, que tenga que ser atendida sí o sí. En ese caso, yo convengo que sí, ¿no?, el acceso se puede dar con cierto permiso. Bien, entre tanto, también, bueno, hace poco hemos comentado el tema de que el gerente de salud está pidiendo de que nuevamente se le asignen los terrenos para la construcción, pero la implementación de módulos para que puedan poner ciertos
establecimientos ahí para atender la emergencia de los pacientes del Seguro Social, de salud. Pero el alcalde provincial, Erly Vizcarra, ¿no?, el de alcalde Chinchén, esto fue lo que ha mostrado su preocupación, porque hay que recordar que el alcalde de Chinchén está pidiendo estos terrenos para lo que significa la construcción de un colegio, ¿no?, de un centro educativo, de un moderno centro educativo para este centro poblado. Muy bien, nos encontramos con el alcalde del centro poblado de Chinchén, el señor don Erly Vizcarra. Señor alcalde, la coyuntura de estos terrenos de Chinchén por ocuparlo de salud. Usted ha indicado, al parecer, ser unos intereses de ocupación, pero esto, ¿qué nos puede informar de la reunión que se ha sostenido precisamente con el director de salud, así como el alcalde provincial? Sí, el día de ayer tuvimos una reunión con el alcalde provincial, como también con el señor gerente de salud, donde, bueno, yo como representante del Centro Poblado de Chinchén he sentado mi posición, negando esa posibilidad de instalar estos tres módulos que dice Salud quiere instalar en los terrenos, exterminar, ¿no?, esos terrenos que han sido revertidos el año pasado por el Pleno del Consejo Provincial. Nosotros tenemos ese terreno ya predestinado para que este terreno sea transferido al Ministerio de Educación para su próxima creación de un nuevo centro educativo, de un nuevo centro educativo de todos los niveles educativos que estén al servicio del Centro Poblado y también de Moqueo. Por eso era, pero lamentablemente el señor de salud, el doctor Sánchez, pues no acepta, por ejemplo, ha tenido una propuesta, ¿no? Si no hubiera propuestas, bueno, nosotros nos callaríamos por ahí, propuestas. Por ejemplo, el Colegio de Ingenieros ha propuesto que tienen un terreno en el Valle de Moqueo, de 4 hectáreas, que cuenta con todos los servicios básicos, agua, luz, desagüe. Entonces no ha aceptado porque dice que es muy lejos o porque es mucho polvo. También hay otras propuestas, como por ejemplo el hospital, ¿no?, que en estos momentos el hospital regional no está totalmente copado, sino un 50%, y tranquilamente podría instalar estas especialidades para atender a los enfermos que pueda haber, ¿no?, esto de COVID-19. Pero bueno, no, el doctor Sánchez no quiere esas propuestas. De todas maneras quiere el terreno del centro poblado de Chinchén. Finalmente hemos quedado en que ya el pleno del consejo de la provincia de Mariscalito decidirá este asunto. Muy bien, ¿qué decirle a los vecinos con respecto a esta? También el día de hoy, ¿ha habido feria o no ha habido feria en el centro poblado de Chinchén? Sí, como quiera que la semana pasada, y eso decía, está ya acordado, los días viernes tenía que haber feria, pero ya todos tenemos conocimiento del jueves y viernes es inamovilidad total. Entonces ya a solicitud de los feriantes, el día de hoy ya se está llevando a cabo esta feria habitual que se realiza semanalmente en el centro poblado. En estos momentos se está realizando la feria con normalidad, creo que incluso ya los productos ya se están agotando porque han estado asistiendo temprano los consumidores. Muy bien, ¿algo más en la parte final? Bueno, sí, solamente instar, ¿no?, a todos los vecinos, no solamente de Chinchén, sino de todo Moqueo, que cumplamos, ¿no?, con las normas, con la disposición del gobierno central, porque esta enfermedad tan dañina que nos está haciendo daño, ¿no?, a todos, no solamente con la salud, sino económicamente ya están desesperados muchas casas, muchas familias, y creo que lo único que nos queda para salir de este problema es hacer caso al gobierno, a cumplir con las disposiciones, y de esa manera vamos a evitar los contagios, y también vamos a evitar que se prolongue esto de la cuarentena, ¿no? Y ojalá que cumplamos todos como debe ser, como disponen los autos. Bien, se va a generar toda una polémica. Es por emergencia, señor alcalde Chinchén. Bueno, más allá de que los terrenos se construya más adelante un moderno centro educativo o no, yo pienso que en estado de emergencia se tienen que utilizar los bienes del Estado para atender la emergencia, así como el gobierno ha señalado, por ejemplo, que todos los equipos médicos donde hay hospitales donde todavía no están funcionando o están ahí depositados en sus almacenes, porque quizás tengan lagos arbitrales, porque quizás todavía no hay una conclusión del proyecto, han pasado a este comando de emergencia contra el coronavirus. Entonces, por ejemplo, en Tacna, el hospital Hipólito Yrigoyen, ¿no?, ha sido construido, pero ¿qué pasa con este hospital? Todo este equipamiento que se le entregó para su implementación
ha sido reportado, o sea, ha tenido que retornar al ministerio para que el ministerio vea por conveniente dónde utilizar en este estado de emergencia. Puede ir al norte, puede ir a la selva, donde se necesita, donde está la emergencia. Entonces, en tal sentido, si es que el gerente de salud requiere estos espacios para implementar estos módulos, pues tendrá que cedérselos, ¿no?, mediante ese tiempo de emergencia para que pueda atender, repito una vez más, la emergencia. Así que ojalá pues que no se levante tanto polvo sobre el tema de la construcción o no. Ahora, de que esos terrenos son de salud o no, es situación ya pues pasada la emergencia, ¿no? Pasado el estado de emergencia, quizás ya veremos en qué se concluye, pero particularmente en mi opinión particular, yo creo que deben entregárselo a salud para que implemente pues un sector donde los pacientes de COVID, de seguro social o de salud, de cualquier situación de nosotros aquí, en el caso que se dé el caso, que hasta el momento todavía no hay ningún caso en la ciudad de Moquegua. Como ciudad todavía no tenemos ni un caso, como región sí, hay un caso, ¿no?, en el sector de Sánchez Cerro, Guata, que también, por cierto, el ministerio se trasladó hasta ahí para tomar las muestras a toda la población. Por lo que entendemos es que hasta el momento, están dando negativo a quienes se les ha tomado las muestras de el hisopado para ver si es que son o han sido contagiados por el COVID-19. Así que hasta el momento, a Dios gracias, decimos. Y como ciudad también de Moquegua, todavía no se reporta ningún caso, ¿no? ¿Tendremos casos quizás? Puede ser que sí, hay un caso en Moquegua, pero que no ha sido reportado, es muy diferente. Puede darse dos formas. Primero, que puede pasar como la niña, ¿no?, que pasó en Sánchez Cerro, que puede haber un caso en Moquegua, pero que sea ese caso asintomático, una persona o dos, tres, no se sabe, pero que son o que sean asintomáticos, que no presenten síntomas y que sí contagien. Pero hasta el momento, según como información oficial, no hay ningún caso, ni aquí como ciudad, ni tampoco en la ciudad de Hilo. Tampoco, es por eso que el alcalde lo vemos preocupado, ¿no? El alcalde de Hilo, vemos que él mismo está en estos operativos donde se tiene el control del ingreso y salida de personas en el puerto de Hilo. Y también sobre Hilo, comentamos lo siguiente: en Hilo, por ejemplo, no hay transporte público. No es como acá, que hay transporte público, ¿no?, de forma normal hasta las 3 de la tarde. De ahí no hay ni taxis aquí en la ciudad de Moquegua. Son otras medidas que cada autoridad, ¿no?, cada plataforma provincial, distrital, adopta lo mejor para proteger a su población. En otros sectores, por ejemplo, en el norte del país, el transporte público es normal todo el día, los mototaxis y todo allá, que es en moto, ¿no?, hasta las 6 de la tarde, que entonces el toque de queda, ¿no? Entonces cada provincia ve por conveniente. Pero volviendo al punto inicial, sobre esta situación de la emergencia, yo pienso que en estado de emergencia, señores, hay que apoyarnos, pues, ¿no?, unos a otros. Nos apoyamos para pasar esta emergencia. Hemos circulado una pregunta en redes sociales, en Telesur-Expresión, en Facebook. Una pregunta: si usted está de acuerdo o no con que se amplíe el estado de emergencia, entendiendo que hasta el momento tenemos, señores, como casos reportados a nivel nacional, cerca de 3.000 casos COVID ya confirmados en el Perú. Hoy, al mediodía, seguro en unos minutos más, el presidente dará su mensaje y escucharemos a través de Expresión y Telesur. Por mi parte, nos vemos. Que tengan un buen fin de semana. Si viene el fin de semana, la Semana Santa, jueves, Viernes Santo, feriado, nos estamos aquí hasta el próximo lunes. Permiso.